Hello, Karen. A ver, ya estamos ahí uniéndonos. Hello, good evening. Aquí ya tenemos a Xochitl rejuveneció. También tenemos a Estreberto. Hello, hello. No, pues un día, Evening. good evening. Un día tenemos 30 y de la nada llegamos a 15. Me encanta. Good evening, Estreberto. Oh, aquí está Xochitl. Hello, Hello, Miss. how are you? How do you feel today? My day is Was it exhausted? My day is heavy, was heavy. Xochitl, don't work too hard. No trabaje no, no sería don't work too hard. No trabaje muy duro. No tengo opción, no tengo opción. Eso pasa, pero qué bueno que trabaja desde el corazón, eso es lo importante. No, de hecho le dije eso porque hoy vamos a estar viendo, no sé si lo vieron en la plataforma, cuando tenemos una conversación que dice Don't work too hard, sale en la plataforma. Sí, por eso se lo dije. Cierto, lo vi. Sí, también tenemos por aquí a Laura y Ronnie Ábalos. How are you feeling, guys? ¿Cómo se sienten hoy? A ver, a ver. I feel good, teacher. Me alegra, Laura. Me encantó que utilizó la estructura. I am feeling good. Muy bien. Vamos a ver. ¿Sí, Ronnie? I feel bad. Why are you bad? Tell us. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Sorry. Oh, you can, don't worry. Pero esperamos que se mejore muy pronto. I don't believe. Maybe 1 week, 2 weeks, I don't know. 2 semanas. Yes, maybe 1 month. It's for my in my world. ¿Cómo se pasó algo? Oh, something happened. Something happened in my world. Yeah, Oh. I'm very say triste. ¿Cómo se dice? Como achicado, que dice en español. Oh, se puede decir, me siento sad, I feel sad and terrible. Se siente terrible. I'm ready for the class. Oh, okay, Ronnie, but thank you for trying to say it in English. Oh, ¿qué iba a decir, Okay, Sachi? thank you. Oh, creo que solo quería apagar su micrófono. No, es que no, quizás iba a comentar, pero no, yo no. Sí, es que es duro, ¿verdad? Es duro. Yes. Pero esperamos que la condición mejore bastante en su trabajo, Ronnie, que todo pueda estar mejor y ya se pueda relajar. Don't work too hard. También se lo vamos a decir a Ronnie. No, it's a problem. I need to work too hard, but and the people don't see that my work. Sí.
A veces trabajar con personas es difícil porque pues Yeah. sucede de que uno a veces se siente así como usted dice, Yes. achicopalado y Sí. todo, pero pues las personas no pueden ver eso porque usted tiene que tener Yeah. una sonrisa o una buena cara porque está Yes. tratando con otras Yeah. personas y ellos no necesitan Yeah. But I work in ver that eso. country, in that country place. I work that country place. I see everything. O You sea know? que se ve de todo. Yeah. And Oh. my boss sent me chat, eh? And you say something, you quiet. Oh, you quit, you know? Te van a quitar. Sí, Sí, pasa. I say, I say that. But Happens. estoy hablando de esto porque no se ha conectado mi jefe ahorita y él no me vaya a oír. Okay. ¿Cómo, Pero no, hay problema porque está en YouTube. Sí, está en YouTube. No, Borremos la no. pantalla. Sí, bórrelo porque no quiero que lo oiga. Ronnie, de casualidad, Please, pues, ¿se please, please, conecta aquí? please, please. Yes. Es Miguel. Yes. Oh, Please, okay, can Ronnie. you erase this I'll this part, plat? I'll try. ¿Sí? Please, Sí, please. voy a Okay, intentarlo okay. porque no. Ay, ¿en qué cosas me meten, guys? Ok, vamos a ver, voy a hacer lo posible. Gracias, Ronnie. Okay. Thank you, Ok, teacher. Thank you're you. welcome. Ok, guys. How are you today, guys? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Are we feeling good, bad, more or less, so-so? Podemos utilizar cualquiera de Great en lo que cabe. Teacher, ¿Sí, teacher. Ronnie? Well, I didn't speak English, you know. My boss don't speak English so much. Oh, that's why you said Qué you're running mal. in Yeah. English. Yeah. Oh, good job, good try. Strategies, muy bien. Ok, entonces, guys, continuando con esto, eso me deja un poquito así como un relief. En un dado caso no lo pueda cortar, I do my best, pero si en un dado caso no se pueda, es un relief. Dice, aunque don't care when him cuando él lo oye, no me importa. No, pero vamos a tratar. We are gonna do our best. No se preocupe. Okay, guys, thank you for coming. Creo que ya estamos todos por aquí. Me alegra bastante. Okay, este día vamos a estar viendo un tema que está súper, duper interesante. Aquí se los voy a enseñar. For example, here we have common medications and don't work too hard. Lo que les estaba diciendo el día de hoy. Today is going to be our class number 7. And today is Wednesday, January 26, 2022. Entonces tenemos miércoles, enero 26 del 2022, ¿verdad? Entonces, guys, ¿quién me ayuda a recordar que estuvimos viendo justamente el día de ayer, la clase de ayer? Las partes del cuerpo. Si se fue ayer, vea. Las partes del cuerpo, ¿verdad? The body parts. ¿Qué más estuvimos viendo? Estuvimos viendo de casualidad síntomas. Poder. Más plus adjective, how plus noun. Excelente. Sí, estuvimos viendo el adjective have plus noun. ¿Y cuál era el otro? Era con feel. Feel plus adjective. Excelente. Sí, estuvimos viendo feel plus adjective. Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar recordando a ver qué tal nos fue o qué tanto recordamos de la clase pasada. Y para eso voy a iniciar la presentación. Para que veamos más o menos aquí. Eso. Listo. Ok. Les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes por el síntoma. Y ustedes me van a decir el número del síntoma. Por ejemplo, les digo stomachache.
A ver, esto sí es opcional. ¿Quién me dice qué, en qué número está Stomachache? Number 6. En el 6. Very good. Eso, Stomachache is in number 6. Very good. Seguimos con... Oh, creo que... El audio de ella creo que sea como lento. Sí, probablemente sea la conexión. No worries, pero estoy segura que me estaba diciendo number 6. Ahora sigo con René Magaña. René, can you help us? Díganos el número donde está a sore throat. I don't understand. Would you like to hear it again? Can you help us to say in which number is sore throat? ¿En qué número tenemos sore throat? I don't know. Oh, I'm trying to give you some clues. Is number 9? No. Okay, 4. 4, yes. Oh my goodness, sí. Number 4. Ya se nos había olvidado, guys. Number 2? Sería number 4. Very good. Sí, ahí está. Sore throat. Esta es creo que de las más difíciles. Sí. Es de las más difíciles porque si se dan cuenta, sore throat. Throat es esta parte aquí de la garganta. Entonces, si lo memorizamos, será más fácil. Ajá. Esta prácticamente es como la garganta porque sabemos que neck sería cuello, ¿verdad? Es la parte. Ajá, todo esto así de, creo que hasta de la nuca, ¿verdad? Todo el cuello y aquí es. Entonces, pero adentro, por ejemplo, si yo digo, I have a neck ache o así, a neck ache, puedo decir, ok, es un dolor de cuello, como cuando nos duele acá, ¿verdad? Cuando tenemos mucho estrés, pero un sore throat sería ya la garganta, cuando es cuando estamos con una infección o algo por el estilo, ¿verdad? Así que eso, por eso es bueno como ver la diferencia entre los dos, para que no digamos, ok, tengo un pain ache o my neck sores, o I have a pain in my neck, porque de esa manera una persona podría pensar, ok, tiene dolor de cuello, necesito un masaje, en lugar de decir, ok, is a sore throat, probablemente sea una infección y necesita antibiotics. ¿Vemos la diferencia? Por eso es bueno como las dos. Seguimos. Entonces, para eso vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo Juan. Juan, can you help us with a toothache? Toothache? ¿Qué número sería? Number 7. Eso, muy bien. Number 7. Dolor de dientes, ¿verdad? Dolor de muelas. Yes. Sí. Excellent. Seguimos con Estreberto. A headache. ¿Qué número sería? Number 8. Number 6. Muy bien. Déjeme ver. Oh, sí. Number 5, ¿verdad? Es que creo que yo lo tenía como escondido con estas cositas de acá. Sí, a headache, number 5. Very good, Estreberto, muy bien. Thank you. Seguimos con Laura. Laura, can you help us? An earache. Earache. Number 8. Vamos a ver. Sí, perfecto. Y seguimos con José Orlando. A cough. ¿Qué sería a cough? Number 2, miss. Very good. Muy bien. Ahora sigo con, veamos, Ronnie Ábalos. A fever. Number 3. Vamos a ver, sí, perfect, number 3. Seguimos con, veamos, con Annie, a cold. ¿Puede ayudarnos ahí con eso? A cold. Good night, teacher. A cold, one.
Excellent. Good evening, Nani. Very good. Number one. Y cerramos con Xochitl, a cramp. ¿Cuál sería? Number nine. Excellent. Number nine. ¿Qué significa? Un calambre, ¿verdad? Un calambre, a cramp, calambre. Cuando corremos y nos molesta bastante la pierna, nosotros podemos decir, ok, I have a cramp. No puedo correr. I can't run. I have a cramp. No puedo correr porque tengo un calambre. Ahí está. Questions so far. Tenemos preguntas de pronunciación, de algún problema de salud en específico que les gustaría saber. Yes, miss. A ver, cuéntenme. En mi caso sería la pronunciación de dolor de estómago, dolor de cabeza y dolor de oído. Perfecto. Ok, comenzamos con dolor de estómago. Dolor, primero comenzamos con estómago. Estómago lo vamos a pronunciar como stomach, ¿verdad? Entonces, esta CH la vamos a convertir en K, ¿verdad? Stomach. Y ahora seguimos con este de acá, que es prácticamente lo que significa dolor, ¿verdad? Entonces agregamos esto que lo vamos a pronunciar como ache. En ese caso sería stomach ache. Okay. Very good. Okay. Stomach ache. Pero como lo pronunciamos a rapidito, podemos pronunciarlo como stomach ache. ¿Ven? Very good. Seguimos con dolor de cabeza. Esta sería justamente esta que tenemos acá. Comenzamos con head, ¿verdad? Head, que es nuestra cabeza. Y luego ache. Lo unimos, headache. Headache. Very good. Muy bien. Ahora lo mismo con oídos. Ear, ¿verdad? Ear. Ear, ache. Ear, ache. Very good. Ear, and ear ache. Excelente. Muy bien. Me siento realizado. Es que en el día traté de practicar, pero no recordaba la pronunciación y sí quería que me ayudara con eso. No se preocupe. You're welcome. Para eso estoy, para ayudarles, guys. Entonces, siempre recordemos que cuando tenemos este así, esto es lo que nos dice el dolor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir stomach ache, ache, ache. Esta finalización que nos dice que es un dolor de esa parte del cuerpo, lo vamos a pronunciar como ache. Y eso, ya con eso ya tienen la clave, guys. Listo. ¿Otra pregunta? ¿Puede ser pronunciación de otra parte o...? Sí, pues, tengo una duda. Excelente. ¿Cuál es su duda? Ache es como dolor, dijo. Sí. Es dolor. Pero una fiebre es un dolor, no te solo dice fiebre. Oh, sí. Sí, porque no lleva, es fiebre. Lleva ache. Exactamente, no sí. No lleva ache. Uh-huh. Pero si es un dolor, es un dolor también. Cuando tenemos ese ache, es un dolor, efectivamente. Ya es dolor, dolor. Entonces, por ejemplo, fever, solamente tenemos temperatura, ¿verdad? Entonces, como no implica dolor, no podría ser como, ay, me duele la fiebre, sino que sería simple y sencillamente fever. Sí. Just like that. Okay. You're welcome. Ahí tenemos la aclaración. Me gusta. A ver, ¿otra pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Lo puede repetir otra vez, Miss, para que lo pronunciemos otra vez? Ah, todos, con mucho gusto, súper. Sí, y para esto, me gustó que lo dijera, Xochitl. Se los traigo con dibujitos diferentes, para que ya. Usted me llevó a la siguiente slide. Siguiente slide, cortesía de Xochitl. Ok, comenzamos. Si se dan cuenta, son exactamente los que tuvimos en la slide anterior con nuevos. Así que vamos a ver nuevos. Vemos, primero, escuchamos, luego pronunciamos y vemos traducción, ¿sí? Esas tres cositas. Comenzamos con
stomachache, ¿verdad? Ahí pronunciamos stomachache. En casita. Eso, stomachache. Stomachache. Excelente. Alguien me preguntaba, hace algunas noches, me preguntaban que, por ejemplo, déjenme ver, si stomachache debía de estar separado o debía de estar unido. Si se dan cuenta, acá lo tenemos separado y acá lo tenemos unido. En varios lugares lo he encontrado de las dos maneras, separado y unido. Así que yo les recomendaría que de las dos maneras se puede utilizar, porque lo he visto de las dos maneras. Ahí está. Stomachache. Stomachache. Excellent. Recordando, es dolor de estómago, ¿verdad? Stomachache. Dolor de estómago. Very good. Seguimos ahora con fever. 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 Esta es una I, ¿verdad? Esta es una I. Fever. 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 Very good. Ahora, una cosita también que yo se los voy a les voy a dar el advice. Cuando pronunciamos la letra B, no la vamos a pronunciar como B. Vean mis labios. B, as bonito. B, B, bonito, ¿verdad? Y tenemos B, que esta es, no cerramos completamente la boca, sino que este labio se queda con nuestros dientes. B, 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 as victory. Entonces, si hacemos eso, al principio no nos va a salir, porque incluso yo estoy trabajando con eso. Pero, la verdad es que a mí me ha sorprendido lo mucho en que en otros países le dan importancia a estas dos Vs. Así que por eso es de que les digo que es bueno comenzar a hacer como esa diferencia cuando estamos hablando en inglés con estas Vs, o la V y la V. Ahí está. Fever. ¿Ve? Fever. Fever. Nunca cierro la boca. Fever. No le hago fever. Excelente. Que es fiebre, ¿verdad? Fiebre, muy bien. Seguimos, esta es nueva, new one. Sunburn. 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 Excelente. Ahora. Sunburn. Excelente. Esta es una palabra compuesta, o sea que dos palabras la complementan. Tenemos sun, que sería el sol, ¿verdad? Y burn, que sería eso que madura. Cuando nos quedamos mucho tiempo en el sol y se nos pone la piel toda rojita y se nos cae incluso. ¿Qué tenemos? I have a sunburn. Se me quemó la piel, me quemé. Sunburn. Ahí está. Sí, ahí está para que lo utilicemos. Seguimos con este que ya lo conocemos. Backache. 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 Excelente. Backache. Podemos decir backache. 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 Lo podemos decir backache. Rápido. Backache. Backache. Very good. Estamos haciendo muy bien. Cuando nos duele la espalda. Oh, creo que por ahí tenemos sonido ambiente. Si tenemos ahí un la televisión, por favor, nos ponemos en mute. Gracias. Porque ahí tenemos interferencia y no vamos a poder escuchar bien. Super. Seguimos. ¿Quién no ha tenido un broken bone? Broken bone. Broken bone. Sí, comenzamos con broken. Broken bone. Broken bone. Very good. Bone es hueso. Por ejemplo, yo digo my bones, mis huesos. Bone. Broken, roto. Broken bone. Hueso roto, ¿verdad? O cuando tenemos fracturas, ¿verdad? Broken bone. Oh, I'm sorry. I have a broken bone. Tengo un hueso roto. Oh, tengo una fractura, ¿right? A ver, guys. ¿Ustedes han tenido? O sea, bone es hueso, entonces.
¿Sí? Bone. Si yo digo bones, mis huesos. Sí. Entonces, esto nos ayuda a que de esta manera ustedes no tienen que especificar qué hueso es. I have a broken bone in my arm. Tengo un hueso roto en mi brazo. O I have a broken bone in my leg. Tengo un hueso roto en mi pierna. Exacto. Entonces, de esa manera no tenemos que especificar y es simple y sencillamente un hueso roto. Broken bone. Broken bone. Eso, muy bien. Sí. Eso. Chicos, si ustedes han tenido algún hueso roto, tell me. Never. Eso, yo también, estoy en el mismo equipo. Only hurt. A ver, ¿quién? Aquí me decían, only her. ¿Quién? Who is Azucena, her? Creo. Azucena. ¿Usted ha tenido un broken bone? No. Qué bueno. Qué bueno. Yo pensé que decía que solamente Xochitl no había tenido un hueso roto. Y yo dije, ¡ah! Tenemos más personas con huesos rotos, broken bones. Pero me alegra que no han tenido huesos rotos. Listo, seguimos con, esta es una muy importante. Imagínense, están en el extranjero y pasa, chan, and snake bite. Snake bite. Sí. Bite es una mordida, ¿verdad? Entonces, incluso lo podemos utilizar con comida. Can I have a bite from your hamburger? ¿Puedo tener una mordida de tu hamburguesa? Ok, but just a bite. Solo una mordida. Y así, de esa manera, podemos utilizarlo. Pero en este caso, es muy bueno saberlo. Imagínense, están en otro lugar, una serpiente los muerde. ¿Qué debemos de decir si estamos en un lugar donde no nos entienden? Oh, I have a snake bite. De esa manera pueden ser tratados incluso hasta más rápido. Así que, snake bite. Snake bite. Sí, muy bien. Snake bite. Excellent. Muy bien dicho. Ahora seguimos Snake bite. Sí, conté al final. Snake bite. Eso. Snake bite. Very good. Ahora sí lo tenemos. Ahora, vamos a recordar que snake bite es mordida de serpiente, ¿verdad? En un dado caso. Ojalá que no nos vaya a pasar nunca, pero si llega a pasar ya sabemos cómo decirlo, ¿right? Muy bien, seguimos con, este es un bruise. Bruise. Eso, lo vamos a pronunciar, hasta se los voy a escribir por acá. Prácticamente es bruise. Así. Si lo quieren pronunciar de esta manera, bruise. Bruise. Es una U alargada. ¿Y qué significa? Moretón. Moretón. Es como si tenemos, por ejemplo, que nos golpeamos y nos queda moradito, ¿verdad? Es un bruise. Moretón. Bruise. I have a bruise in my arm. Oh, I have a bruise. Tengo un moretón. Ahí está. Bruise. Muy bien. Seguimos con cha. Este ya lo conocemos, ¿verdad? Cough. Very good. Cough. Sí, es esta cough. La tomamos como una A, ¿verdad? Cough. Y cough. Esta GH es una F. Cough. Excellent. Ahí lo llevamos súper bien. Ahora, tenemos más nuevos. ¿Cuál es esta? Por ejemplo. Nariz roja. Runny nose. Runny nose. Si lo queremos traducir literalmente, vamos a decir una nariz corriendo, ¿no? Runny nose. Lo podemos tratar de memorizar así. Runny nose. Runny nose. Runny nose. Very good. Pero
Lo que en realidad queremos decir es cuando tenemos nuestra nariz que nos sale mucosidad. Sí, que nos sale mucosidad y necesitamos que estarnos limpiando ahí los mocos. Runny nose. Prácticamente nos está diciendo que corre, pero la mucosidad. Runny nose. Runny nose. Ahí está. ¿Qué es? Que cuando tenemos ahí eso, que nos está molestando bastante. Runny nose. Seguimos con shields. 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 Excelente. ¿Qué significa? Escalofríos. Cuando estamos ahí que nos sentimos muy mal, puede ser for fever, tenemos chills, escalofríos. Chills. Escalofríos, very good. Seguimos con dizziness. 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 ¿Qué significa? Dizziness. Mareado. Wow. A veces uno puede decir, I'm dizzy, estoy mareado. Dizziness. O puedes decir también, ¿cómo sería? I have dizziness. Yo tengo mareos. I have dizziness. Dizziness. Very good. Seguimos con flu. The flu. Flu. La influenza. The flu. Flu. Sí. The flu. Y por último, tenemos náusea. 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 Esta S es una H. Náusea. 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 Náuseas, ¿verdad? Náuseas. Ahora, de aquí tenemos preguntas. Puede ser significado, puede ser pronunciación. Y la que dice count. O sea, ¿es tos o qué es? Ah, sí, es tos, cough. Sí. Es y entonces, runny nose, entonces es congestión nasal, ¿o cómo? Sí, de casualidad, congestión es cuando tenemos mucha mucosidad, ¿verdad? Congestión es tapada. Ah, no, entonces tapada, ya le voy a enseñar que eso es en la next slide. En esta situación es cuando usted tiene demasiado runny nose. Sí, que tiene demasiada mucosidad y que necesita, por ejemplo, estar tomando tissues o papelitos para estarse sacando los mocos, ¿verdad? Runny nose. Prácticamente quiere decir que la flema va corriendo. Eso, somos un grifo abierto. ¿Otra preguntita? Oh, todo está bien hasta ahora. Perfecto. Sí, todavía tenemos preguntas, no se preocupen porque esto también lo seguiremos viendo. Creo que toda la parte de ¿cómo es que se llama? De la sección 2 prácticamente trata de problemas de medicina o medicina. Así que eso nos ayuda bastante. Entonces ya vimos stomachache, otra vez recapitulando con estos que tenemos aquí. Stomachache. Dolor de estómago, ¿verdad? Importante, sore throat. Sore throat. Comenzamos sore throat. Con. Very sore. Good. Comenzamos con sore. 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 Ahora, throw. Throw. Esta TH del inicio es así, como una S muy fuerte. Throw. Throw. Very good. Usted lo tiene, Xochitl. A sore throat. Very good. Dolor de garganta, ¿verdad? Seguimos con toothache. 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 Eso. Podemos decir toothache. Toothache. Porque termina con T. Hacemos un linking sound. Toothache. Toothache. Excelente. Ese, eso, así, así, así. Toothache. Toothache. Muy bien.
Uy, ya está amaneciendo, oh, guys. Nos alargamos. Nos alargamos el día de hoy, hay que, ¿ok? Hay que comerlo de ese gallo en chicha mejor. Good morning, miss. Good morning, teacher. Miren nada más. Teacher, good morning, teacher. Good morning. Ha estado larga la clase. Ha estado larga la clase, guys. Nunca me hubiera imaginado llegar a las 4 de la mañana con ustedes. Ven. No, que ya es hora y atrás. Se cumplió lo que les dije. Una vez yo les dije, yo los veo con cara de que ustedes son bien disciplinados con el inglés. Tan disciplinados que llegaron a las 4 de la mañana. Ok. Me sorprendió, la verdad. Seguimos con a headache. Headache. Eso. Aquí también hacemos un linking sound porque tenemos la D al final. Por ejemplo, vemos que head termina con una D y ache termina con una A, ¿verdad? Entonces nos ayuda a decir headache. ¿Ven eso? Hacemos headache. Estamos así uniendo las dos palabras. Seguimos con earache. Earache. Muy bien. Earache. Very good. Que es dolor de oído, ¿verdad? Cuando me duele un oído, I have an earache. También veamos que, por ejemplo, no sé si ya vimos esto en algún otro, en alguna otra clase, pero el artículo a y an, ¿cómo cambia? Por ejemplo, yo digo a headache. Tengo una A porque luego viene una consonante. Y luego sigo aquí, an earache, que significa exactamente igual. Eso ya lo tienes, Xochitl. Sí, tenemos an porque luego viene una vocal que sería I, ¿verdad? Earache. An earache. Entonces no tenemos que estar fijando ahí si la siguiente palabra inicia con vocal. O inicia con, ¿cómo es que se llama? Consonante. Muy bien. Por aquí me dicen, Miss, ya hice el midterm. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! No sé quién fue, pero congratulations. Yeah, porque sí, están aquí. Sí, siento que he avanzado y no he llegado, no sé en cuál es. A lo mejor tal vez ya está en el midterm y no se ha dado cuenta. Sí, porque estoy en el 3.y algo. 3.9, ah, no sé. Ah, ya va a llegar. Estoy segura que mañana llega. Sí. Sí. Seguimos con a cough, ¿verdad? A cough. Sí, cough. ¿Qué viene siendo eso? Cough. ¿Qué es una tos? Eso, muy bien. Es una tos. I have a cough. Yo tengo tos. I have a cough. Seguimos otra vez. Volvemos con fever, ¿verdad? Fever. Eso. Continuamos con a cold. Esa D quiero que sí me la pronuncien. Cold. Cold. Pensemos que estamos pronunciando soledad. Si nos damos cuenta, cuando pronunciamos soledad, terminamos con una D, ¿verdad? Soledad. Entonces, quedémonos con ese sonido de D. Soledad, cold. Soledad, cold. A veces eso nos ayuda. Muy bien. ¿Qué significa resfriado? Una cosa es tener la flu. Y otra cosa es tener un resfriado, porque la flu viene siendo influenza, es un poquito más fuerte. Y el resfriado común no debería de ser tan fuerte. Entonces, un resfriado es cuando tenemos una runny nose y some fever. Es un cold,
pero la flu es más fuerte. Y por último, a cramp, ¿verdad? Que es el calambre, ¿verdad? A cramp. Very good. Ahora sí, preguntas so far. Tenemos, por ejemplo, de lo de que estuvimos viendo ayer y lo que estuvimos viendo hoy. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Perfecto. Yo creo, más bien creo que me guío por los muñequitos. Por eso le dije que les iba a poner muñequitos nuevos. Pero sí, ayuda bastante. Ahorita esto nos va a ayudar bastante para que comencemos a hacer el match de pensar en lo que de verdad está pasando y qué significa en español. Así que bien ahí. Ahora, soluciones. Soluciones. Ya vimos los síntomas, ahora vamos a ver como, por ejemplo, si tengo un amigo que me dice, I have dry eyes, que eso lo vimos ayer, si no se acuerdan, no hay problema. Dry eyes, que se los voy a escribir aquí. Oh. Ay, yo se los estaba escribiendo. Ojos resecos. Eso, muy bien. Dry eyes. Entonces, yo puedo venir y decirle a mi amigo, ok, if you have dry eyes, you should use eye drops. Very good. ¿Sí? Gotas para los ojos, ¿verdad? Eye drops. Drops son gotas. Gotas para los ojos si tienes los ojos resecos. Así que eso nos va a ayudar a dar consejos, ¿verdad? No somos doctores, esto no es como para que automediquemos a las personas, pero sí, si sabemos que les puede ayudar en algo, un advice, ¿sí? O si nos dicen, ustedes deben de utilizar eye drops, entonces ya sabemos cómo ir a la farmacia y preguntar por eye drops, ¿verdad? Listo. Entonces comenzamos con the solution, ¿verdad? Solución, ¿verdad? Solution. Solución. Ahí vamos. Seguimos con cuando, por ejemplo, tenemos cough. Cough, syrup. Cough. Sí, vamos a repetir. Excelente. Cough, syrup. Ajá. Eso, muy bien. Esta I, la, o esta Y la vamos a pronunciar como I. Very good. Ahora, este syrup en español viene significando jarabe. Entonces, pero lo podemos utilizar en la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros cuando estamos comiendo panqueques, por ejemplo, le ponemos miel de maple. Ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Miel de maple. En inglés se le llama maple syrup, jarabe de maple. Así que no vamos a utilizar syrup solo para la medicina, porque prácticamente es como ese jarabe, o como, así que es muy espeso, syrup. Cough, syrup. Cough, syrup. Very good. Ya lo tienen. Seguimos. Eso. Seguimos con antiseptic. Eso. Antiseptic. Excelente. ¿Qué sería antiséptico, verdad? Desinfectar. Eso, para desinfectar. Muy bien. Seguimos con oral. Rinse. Oral rinse. Enjuague bucal. Oral rinse. Excelente. Seguimos con the lotion. Lotion. Excelente. Lotion. Que es prácticamente loción, o puede ser crema en loción, ¿verdad? Y eso nos ayuda bastante para los problemas de la piel. Seguimos con este que sería decongestant spray. Decongestant spray. Muy bien. Eso. Una cosa que me he dado cuenta es que, por ejemplo, yo... He visto que, bueno, incluso yo lo he hecho.
que cuando estoy buscando un spray, nosotros decimos es en spray. Pero en realidad su pronunciación es spray. 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 Muy bien. Entonces, en este caso sería spray de descongestionante. Decongestant spray. Spray. Descongestant spray. Descongestionante. Muy bien. O, por ejemplo, cuando necesitamos sangre. Blood. Blood. Muy bien. Blood. Excelente. Seguimos con soft gel. Soft gel. Soft gel. Eso. Soft gel. Dos palabras. Soft and gel. No es unido, Miss. Sí, es unido, pero como son dos palabras, para que la pronunciemos bien. Soft gel. Muy bien. Ahora, una cosita interesante de este soft gel es que, si nos damos cuenta, yo pensaba que era gel, pero si vemos detenidamente, son esas como cápsulas, exacto, que vienen en gel, ¿no? Entonces, que vienen rellenas de gel y son muy suavecitas. Blandas. Sí, son muy blandas. Entonces, les podemos decir en inglés soft gel. Excelente. Seguimos con ointment. Ointment. Excelente. ¿Qué significa? Ungüento. Sí, o pomada. Muy bien. Ungüento o pomada. Cuando necesitamos ahí algo que nos cure, ointment. Ahí está. Ointment. Excelente. Seguimos con toothpaste. Toothpaste. Muy bien. ¿Qué es? Pasta de dientes, ¿verdad? ¿Pasta de dientes? Toothpaste. Muy bien. Otra vez volvemos a las eye drops, ¿verdad? Eye drops. Excelente. Un drop es como una gotita, ¿verdad? Drop. Entonces, en este caso, eye drops. ¿Gotas? Eye drops. Excelente. Continuamos con lozenges. Lozenges. Eso, ya me lo dijeron más rápido. Lozenges. Muy bien. Lozenges. Estas son esas como píldoras o tabletas que son como gomitas que nosotros nos la tomamos. Eso, que nos la tomamos sin necesidad de agua ni nada de eso, sino que ¡pop! Ya. Lozenges. Ayudan bastante con los niños. Cuando no se les quieren tomar, lozenges. Que vienen siendo casi lo mismo que tablets, ¿verdad? Tablets. Muy bien. Eso, que las utilizamos ya para como pastillas, ¿verdad? A ver qué me dicen por acá. ¿Me dicen algo? Oh, no hay problema. No hay problema, Susana. I hope to see you tomorrow. Mira el video en YouTube. Continuamos. Seguimos. Estábamos viendo lozenges and tablets. Lo siento ahí. Eso, muy bien. Ok, continuamos con capsule. Son las cápsulas, ¿verdad? Cápsula. La voy a llevar mañana a mi clínica, Miss. Ya usted va a llegar, no, ahí les habla de todo. ¿Qué necesita, no? Pues usted necesita son tablets. Listo. Oh, y usted le va a decir, Xochitl, ah, do you have a dry eye? You need eye drops. Eso. No, sí, es que de aquí, por lo menos con lo básico, vamos a salir. Seguimos con estas que son caplet. Caplet.
Sí, que son estas, estas pastillas que pues no tienen nada que las esté cubriendo, sino que es como que vienen muy encapsuladas. Caplet. Ahí está. Caplet. Así como la imagen. Ahora, ¿necesitan aspirinas? Ok, do you need aspirins? Aspirins. Aspirins. Excelente. Muy bien. Continuamos con cuando necesitamos ahí, por ejemplo, una pastilla efervescente para la digestión o lo que sea. Effervescent tablet. Effervescent. Effervescent tablet. Effervescent tablet. Effervescent tablet. Effervescent tablet. Muy bien. Y ahora, finalmente, powder. Powder. Esta es como una A y una U. Powder. 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 Otra vez. Powder. 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 Eso. Powder. Esto powder. Es como medicina en polvo. Powder. Lo podemos utilizar en medicina, como esas medicinas que necesitamos como suplementos, necesitamos utilizarlas en polvo. Y también la podemos utilizar como en la vida cotidiana, incluso powder viene siendo harina también. Como avena. Ajá, también. Entonces podemos escuchar este término en bastantes contextos. Powder es similar a syrup, que también lo podemos utilizar en bastantes contextos. Ahí está. Hasta ahorita, yo sé que los he cargado de bastante vocabulario. Sí, estoy consciente. Si tenían un headache at the beginning, ahorita están como colapso total. Pero yo creo que buena clase para Xochitl. Especialmente para ella. Me tan confundida que le puede dar lo que no es. Pero yo cuando estaba preparando la clase, yo decía, qué bueno que está Xochitl, porque si yo no sé cómo se utiliza algo de esto, ella nos va a ayudar. Yo solo sé el significado, la pronuncié. Yo solo sé el significado. ¿Cómo se utiliza? No me pregunten. Aquí tenemos a la experta que es Xochitl. Es que por eso nos complementamos. Ah, bueno. Dar una tablita para andarla viendo. Sí, sí, así vamos. Necesitamos ahí una tablita para saber qué significa, cómo se pronuncia y cómo lo podemos utilizar también. En lo que veo el significado se me muere el paciente. Puede pasar. Pero eso just at the beginning, al principio, ya después ya no. Ya del quinto paciente en adelante ya se le van a ir quedando. Ok, guys, do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿Les gustaría que viéramos más sobre pronunciación o que viéramos el significado también hasta ahora? ¿Todo bien? Es cierto que me trago más en el dolor de estómago. En el anterior, en la imagen anterior. En este de acá. Sí. Sí, es que estos prácticamente tenemos como varios que son nuevos. Por ejemplo, a cramp, que sería el calambre, ¿verdad? A cold, que sería el resfriado. ¿Qué más? ¿Qué más? Stephanie, ¿significado de dónde? ¿De este slide? ¿De esta diapositiva? Así lo volvemos a repasar porque es necesario que se nos vaya quedando. ¿Qué nos dice Stephanie? It's up to you. Oh, de lo último. Ok, estuvimos viendo significado rápido también de lo último, pero vamos a ver de este y del último. Listo. Stomachache, estómago, ¿verdad? Sí. Sore throat, garganta, ¿verdad? Dolor de garganta. Garganta. Toothache, dolor de diente o de muela. ¿Qué más? Headache, dolor de cabeza, como lo que les di con todo este vocabulario. Earache, que viene siendo nuestro dolor de oído, ¿verdad? A cough, una tos. A fever, una fiebre.
cold, que viene siendo el resfriado, ¿verdad? No vamos a confundir cold and flu, porque son dos cosas diferentes. Y a cramp, el calambre. Y vamos a pasar a la última, que vamos a irlos viendo pronunciación y traducción, ¿sí? Solution. Solución, ¿verdad? Solution. Eso. Seguimos con cough syrup. Cough syrup. Excelente. Cough syrup. Jarabe para la tos, ¿verdad? Jarabe para la tos. Seguimos con antiseptic. Antiseptic. Excelente. Antiséptico, ¿verdad? Ahí está, antiséptico. Súper bien. Seguimos con oral rinse. Oral rinse. Oral rinse. Enjuague bucal, ¿verdad? Seguimos con lotion. Lotion. Loción, ¿verdad? Loción en crema, body lotion. Seguimos con decongestant spray. Decongestant spray. Excelente. Decongestant spray. Súper bien. Descongestionante en spray, ¿verdad? Spray. Eso. Blood. Cuando necesitamos una transfusión, blood, ¿verdad? De sangre. I need blood. Necesito sangre. Blood. Ahí blood está. Sí. Seguimos con soft gel. Soft gel. Eso. Soft. ¿Qué se? Yellow. Eso, que vienen siendo esas pastillitas que son como blandas. Ajá, blandas en gel. Muy bien. Ointment. Ointment. Eso. Ointment. Ungüento o pomada. Ahí está. Seguimos con toothpaste. Toothpaste. Súper bien. Pasta de dientes. Luego viene eye drops. Eye drops. Eye drops. Súper bien. ¿Qué son gotas para los ojos? Ahora continuamos con lozenges. Lozenges. And tablets, porque vienen significando lozenges lo mismo. Tablet. Eso. Significan lo mismo, que son pastillas, ¿verdad? O tabletas. Okay. Pero las lozenges son como gomitas, a veces vienen dulces, masticables, que no necesitamos agua, lozenges. Pero también se le llama tabletas, ¿verdad? Seguimos con capsule, que sería cápsula. Luego viene caplet, que sería caplet. Una pastilla normal. Caplet. Capsule en caplet, si lo buscamos en el traductor, les va a aparecer como cápsula. Pero caplet no tiene como envoltorio. Envoltorio, gracias. Sí, no tiene envoltorio. Seguimos con aspirins. Aspirins. Aspirinas, ¿verdad? Aspirins, very good. Continuamos con effervescent tablet. Effervescent tablet. Muy bien. Y luego tenemos powder. 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 Ahí está. Ya cuando necesitamos medicina en polvo. Powder. Polvo. Ahí está. Ahora, veo que ya con esto ya estamos afilándonos con vocabulario, ¿verdad? Y ahorita lo que vamos a hacer es ver síntomas y soluciones. A ver, ¿qué me dicen por acá? Oh, pronunciación de toothpaste. Volvemos atrás y porque es necesario, aquí está. Toothpaste. Prácticamente tooth de diente y luego tenemos paste. Pasta de diente. Toothpaste. Ok, listo. You're welcome. Ahora sí, seguimos. Tipos de medicinas, síntomas y problemas. Por ejemplo, si nosotros llegamos a tener an infection, una infección, ¿verdad? An infection, podemos tomar un antibiotic. Antibiotic. Eso, antibiotic.
Antibiotic. Antibiotic. Eso, muy bien. Antibiotic. Antibiótico. Infección, antibiótico, infection, antibiotic. Así. Antibiotic. A mí se me quedó porque me gustó cómo se pronuncia. Antibiotic. No sé, es diferente. Anti, by, o dic. Esta T es una T como suave. No es como tic, sino que es como R. Es antibiotic. Antibiotic. Como una R. Eso, muy bien. Antibiotic. Excelente. Seguimos con pain or fever. Dolor o fiebre. Pain or fever. Si tenemos dolor, utilizamos un pain reliever. Reliever, un dolor, ¿cómo se llama? Un relajante de dolor. Reliever. O fever reducer. O reductor de fiebre. Entonces, si tenemos dolor, pain reliever. Fiebre, fever reducer. Reducer. Esta U se pronuncia como U. Reducer. ¿Hasta aquí vamos bien? I hope. Voy a quedar en shock. Sí, creo que no debí traerles tanto vocabulario de una sola vez porque los he dejado. ¡Pum! Eso lo voy a poner en el chat, ¿verdad, Miss? Sí, todo esto se los voy a mandar a más tardar mañana porque todavía les debo la clase de ayer. Entonces les mandaré ayer y hoy y les mandaré también la lista de reproducción de YouTube por si le quieren volver a ver la clase. Ahí está. Súper. Seguimos con cough, ¿verdad? Si ustedes tienen ahí cough, que tienen mucha tos. Estuvimos viendo en la slide anterior que podemos encontrarlo como cough syrup, ¿verdad? En esta ocasión es cough suppressant. Suppressant. Ya es como supresor de la tos. What about allergies? Cuando tenemos alergias, vamos a utilizar un antihistamine. Antihistamine. Antihistamínico. Antihistamine. Ahora, algo que me estaba preguntando Xochitl es que a veces podemos tener, déjeme ver, a veces cuando tenemos una runny nose es cuando tenemos mucha flema, ¿verdad? Muchos mocos. Eso. Pero en este caso de stuffy nose es cuando ya se nos tapa y no podemos respirar. Stuffy nose. La otra era runny nose. Esta es stuffy nose. Ya cuando estamos con la nariz tapada y necesitamos un decongestant, un descongestionante. Oh, no hay problema, no hay problema, Xochitl. Have a good night. A ver, ok, listo. Seguimos. Indigestion, indigestion. Cuando estamos con indigestión, ¿qué utilizamos? Un antacid. Antacid. Y tenemos formas de la medicina en la que la podemos estar utilizando. Por ejemplo, tenemos liquid syrup. Liquid or syrup, que es ese thick liquid medicine that you drink. Es esa medicina como en jarabe que nosotros tomamos. Liquid syrup, si la quieren ahí utilizar. También tenemos tablets, que usualmente son redondas, en óvalo y de esa forma. Luego tenemos capsule, que son las cápsulas. Esto ya voy más rápido porque esto ya lo pronunciamos en la anterior, es la slide anterior, que es medicina contenida dentro de un shell. Una shell es como un plástico, ¿verdad? Un envoltorio, un envase. ¿Qué más tenemos? Lozenges, lo que les estaba comentando, guys. Lozenges, un pequeño dulce como medicina que se disuelve en nuestra boca. No necesitamos agua para eso. También tenemos crema o ointment, cream or ointment, medicina que luce como loción que aplicas en tu piel. Seguimos con drops.
medicina en líquido que lo viertes entre tus ojos o oídos, por si es necesario. Pueden ser eye drops y también pueden ser ear drops. Las dos maneras funcionan, dependiendo del lugar al que lo necesitan. Luego tenemos spray, liquid medicine that you spray into your nose or skin. Este spray lo podemos utilizar en nuestra nariz o en la piel. Y vamos a hacer una partecita de diálogo el día de hoy, pero yo sé que les traje muchísimo vocabulario y esto posiblemente lo vamos a hacer el día de mañana, guys. Pero por el día de hoy me gustaría saber si tenemos preguntas o sugerencias, comentarios sobre la clase de hoy. Sé que fue de mucho vocabulario, la verdad. ¿Preguntas? También puede ser preguntas sobre la plataforma. Soy todo oídos. Ok, entonces tomaré eso. Ay, ¿quién encendió su micrófono? Yo nada más. Hay mucho vocabulario que aprender. Solo debemos de practicar porque todo no se nos queda a la vez, ¿verdad? Exactamente. Nada más el comentario. Gracias, Juan. Exactamente. Hoy yo sé que no llevamos este vocabulario así como que lo vamos a utilizar, pero más adelante sí lo vamos a utilizar. Estoy segura que si lo siguen practicando, claro que sí les va a salir, guys. Por el día de hoy, pues eso sería todo por la clase. Gracias por joining us. Espero en serio de que tengan un maravilloso día y que los veré el día de mañana, Thursday, ¿verdad? Thank you. Okay. You're welcome, guys. Have a good night. Okay. Have a good night, everyone. Bye.